este vídeo abrimos la cortina para presentar lo que es el comienzo de una serie de vídeos perturbadores que han tomado el control de las redes sociales, algo que desde hace tiempo se ha estado repitiendo con una frecuencia alarmante. Hablamos de vídeos inexplicables que han logrado ser captados en medio de áreas boscosas, donde las cámaras han logrado captar un fenómeno que rebasa los límites de la razón. Te pido que prestes especial atención a las imágenes que verás a continuación. ¿Alguno de ustedes ha visto árboles moverse de esta manera? Podríamos pensar que se trata solo de simples movimientos de tierra. Sin embargo, hasta la fecha este fenómeno se ha repetido con tanta frecuencia que definitivamente nos hace pensar que es mucho más que solo tierra moviéndose. No sabemos si se trata solo de un engaño o si estas personas de alguna forma alteraron las imágenes para hacernos creer que hay algo más en el bosque que no conocemos. Sin embargo, hasta ahora no se han notado ediciones o cortes en los vídeos. Nada nos ha podido hacer creer que estos vídeos fueron preparados o son un engaño. Para las personas que captaron las imágenes, estos árboles simplemente se movían solos. Obviamente esto parece algo imposible, y muchas personas se preguntan cómo es esto posible, pero la respuesta hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. El siguiente vídeo es simplemente asombroso, y la verdad es que no debería ni existir en internet. El vídeo viene de una mujer llamada Abigail, y según ella una extraña aparición se puede ver en las instalaciones de este estacionamiento en donde trabaja su padre. Uno de sus colegas, que trabaja como guardia de seguridad, registró junto a otros colegas el momento exacto cuando una extraña entidad parece materializarse. Presta atención a las imágenes. Está caminando. Ahí está. Mario, está enfrente de ti. Ahí está, enfrente de él. Que regrese, ya se pasó. Ya lo pasó. Ya. Que regrese. Regresa. Ya se fue. Ahí está otra vez. Ah, desapareció. Ahí está. Ay, sí, no mames. No, pero ya se ve como... Ahí sí ya se ve como... Tiene sombra esa cosa. Observa cómo esta figura aparece y desaparece en contraste con las luces de los vehículos. El asombro del guardia es tanto que envían a uno de ellos para que investigue. El hombre no logra ver nada y aunque la aparición está justo enfrente de él, ten en cuenta que el vídeo es real y que no ha sido alterado de ninguna forma, por lo que si hay una explicación debe ser diferente de una edición de vídeo. Abigail expresó que lo más sorprendente para ellos ocurre al final de este, en el momento en que esa figura permanece paralizada en su lugar emitiendo un brillo intenso que hasta ahora era algo que no habían visto antes. Si observamos las imágenes, la figura brilla con más intensidad cuando las luces de los vehículos se acercan, como si de alguna forma absorbiera la energía de estas. Hasta ahora no se sabe por qué esta entidad se manifestó en este lugar, o por qué solo la cámara puede captarlo,
Estas son interrogantes que hasta ahora ni Abigail ni su padre han podido contestar. El caso que veremos a continuación tiene como protagonista al hombre que vemos en las imágenes, Nick Perry. Esta persona en su canal de YouTube dice que un día mientras conducía por una carretera en Roosevelt, California, vio una figura alta y sombría que, según él, logró perseguirlo a su casa. Desde ese momento, el hombre comenzó a experimentar eventos extraños. Para poder darle credibilidad a su historia, el hombre creó su propio canal de YouTube y empezó a publicar cada una de las experiencias que ocurrían en su hogar. Todo comenzó con los eventos perturbadores que veremos a continuación. I thought Fawn and David were back. I just got out of the shower. And I heard, well, it sounded like a door opening and closing, but... Somebody's fucking here. Oh my god, he's just staring at the fucking door. Look how messy we're in. It's my sister's room. She creeps me out for some reason. Stare over there at the fucking door. En las imágenes podemos ver a este hombre investigando unos extraños sonidos que parecen venir de la puerta de su casa. Estos golpes son solo una muestra de una situación que solo se tornaría más intensa con cada evento. Cada mañana, cuando el hombre se despertaba, experimentaba nuevas manifestaciones y eventos inexplicables de todo tipo, pero ninguno de estos eventos se compara con el que su cámara logró captar un día. Observa las imágenes. ¿Qué? Where are you going in there? This is fucking weird. En ellas podemos ver al hombre recorriendo la casa, pero cuando entra al baño y enfoca la ducha, se puede ver una figura sombría dentro. Al parecer, se trata de la entidad que lo ha estado acosando. Dos noches después de esto, justo cuando el hombre pensaba que todo se había calmado, Nick deja su teléfono grabando dentro de una de las habitaciones, y esto fue lo que el hombre logró captar de la nada. So we're fucking... God damn it, my phone's dying. So I'm just gonna have to unplug. Shit. What is it? That's 6%. Fuck this bitch.
How the fuck is the lights working, man? Huh. The fuck? Ah, Jesus Christ. Hey, baby. What you doing? Yeah? I'm just about to... Well, I got done with my paperwork. I'm gonna go smoke a cigarette. But I was hearing weird noises out front, so I had to go check it. Yeah. It's weird. I'm not gonna tell what it was. But, yeah. Yeah. Yeah, it's probably it. Como podemos ver, Nick empieza a escuchar sonidos extraños, por lo que en ese momento él comienza a hacer un recorrido en la casa. Sin embargo, no ocurre nada más, a excepción de los problemas eléctricos que parecían estar ocurriendo. Se dice que las entidades sombrías se pueden adherir a nosotros en el exterior hasta que nos siguen a casa, y allí encuentran refugio, y parece que este es el caso de Nick. Como podemos ver en las imágenes, cuando la cámara logra captar a esta figura caminando en una de las habitaciones, esperemos que se logre deshacer de esta entidad lo más pronto que pueda. Una mujer de España llamada Mika tiene un canal de YouTube llamado El Encanto del Pasado, cuyo contenido se concentra específicamente en exploraciones urbanas. Pero a diferencia de algunos con el mismo tema, esta mujer no se concentra en captar fantasmas o eventos paranormales, sino más que nada trata de averiguar o captar la historia de los lugares antiguos. Su contenido tiene un alto nivel histórico, y se puede ver a simple vista que la mujer no hace ni el menor esfuerzo para captar algo paranormal, y en sus vídeos no se logran ver eventos de esta naturaleza. Además, nos dice que ha explorado todo tipo de lugares sin experimentar nada fuera de lo normal, o al menos es lo que ella cree. Sin embargo, todo cambió cuando uno de sus suscriptores notó algo extraño e inexplicable en uno de sus vídeos. Hay que señalar que esta mujer logró captar esto totalmente por accidente. En el vídeo podemos ver a la mujer haciendo una introducción de lo que sería su propia exploración. En ese mismo momento, la cámara capta lo que ella cree que es un hada, lo cual para muchos sería difícil de creer. Prestemos atención a las imágenes. Porque acabamos de entrar por ahí. El resto lo voy a ver contigo, porque por contigo. Os voy a enseñar el que es porque acabamos de entrar por ahí. El resto lo voy a ver contigo, porque por contigo. Un espectador llamado Michael dice que en un principio la mujer pensó que solo se trataba de una polilla atraída por la luz, pero si miramos el vídeo de manera repetitiva, lo que sea que vuela parece desvanecerse, especialmente si se reproducen las imágenes en cámara lenta. Ninguna polilla que se conozca es capaz de hacer esto, e incluso parece por un momento que esta criatura saca sus piernas de la parte de atrás. Ya sea un hada o no, debemos admitir que el vídeo es bastante extraño. La segunda posición de esta investigación viene gracias a un vídeo grabado en Japón que desde que salió a la luz se ha vuelto viral y ha sido el centro de muchos debates en diferentes foros debido a lo intrigante que resulta ser. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad instalada dentro de un elevador, una cámara que capta el momento en que esta mujer entra, pero pocos segundos después su rostro cambia de manera drástica. Hasta ahora no se ha logrado obtener una explicación para esto, así que os traemos las imágenes para que las observes por ti mismo. Asombrosamente, en tan solo 10 segundos, la mujer logra cambiar sus características faciales hasta que se convierte en un hombre.
Aunque todo puede ser un simple efecto de la cámara, no es suficiente para explicar este extraño cambio que puede ser visto en las imágenes. Mientras algunos piensan que se trata de un reptiliano, otros creen que se trata de un fallo de la realidad, pero hay quienes se van a lo más obvio y aseguran que las imágenes son un simple engaño. Sin embargo, no se puede negar que el cambio ocurre de manera natural y sería algo difícil de manipular las imágenes captadas con este tipo de dispositivos. Por esta razón, la posibilidad de que se trate de un fallo en la realidad no podría ser descartada por completo. Siempre debemos prestar atención cada vez que vemos vídeos relacionados con eventos paranormales, pues nunca sabes cuándo algo impresionante puede haber sido pasado por alto. Y el vídeo que veremos a continuación es la prueba de ello. Puede que lo que estás a punto de ver lo hayas visto antes, pero esta vez uno de los espectadores notó algo que no se había visto antes. Veamos si ahora lo notas. Las imágenes pertenecen a una exploración urbana que hemos mostrado anteriormente. Un vídeo perturbador que terminó con la imagen de una presencia aterradora. En el momento en que una figura parece levantarse del suelo y flota enfrente de estos chicos. Sin embargo, hay algo más que uno de los espectadores notó y que la cámara apenas logró captar. La presencia de una entidad que estos chicos no lograron ver. Algo que estuvo a solo unos centímetros de ellos mientras que estaban huyendo. Pocos segundos después de que los chicos empiezan a correr, la cámara logra captar un rostro que evidentemente no pertenece a ninguno de ellos en medio de la exploración, ya que pareciera que se tratara de una mujer que se asomara de repente solo durante unos segundos. Hasta ahora no se sabe si se trata de otra entidad o la misma de la que estaban huyendo. Ya sea la misma o no, el ojo agudo de este espectador permitió que este vídeo se tornara aún más escalofriante. Si han llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.